nivel de tolerancia en las tiendas alajuelenses, en las tiendas del Saprissa o en las tiendas de Herediano? Y si queremos quedar bien, y a mí no me gusta quedar bien. No. Porque si queremos quedar bien, ¿qué es? Es la declaración del tuit, del corazoncito, del me gusta. Te puedo decir, los tres son equipos muy grandes, las tres son aficiones muy grandes y muy exigentes. Esa es declaración de redes sociales. Exacto. No tiene lugar aquí. Esa es la del tuit. No tiene fácil de no tiene tweet. Lugar acá. Y es declaración de conferencia de prensa de fútbol. Tampoco tiene. Y de campaña política. No tiene cabida. Separemos que son los tres equipos muy grandes, que son ganadores y demás. Todo bien. Alajuelense. Y si lo tiene el vaso colmado. No. El vaso colmado en lo que es, digamos. Y lo que estás diciendo, te estás contradiciendo, porque acabas de decir que en los últimos 20 años Alajuelense solo tiene un título. ¿Sí? En los 20 torneos. Entonces tampoco es tan ganador. Sí, por lo que hicieron antes. Pero estamos hablando ahorita, Eso lo separo. Tiene 8 años muy malos, con rachas malas, pero es un equipo muy ganador. Pero me hablaste de 16 torneos ahí en 8 años. Entonces. Se juega cada 4 meses acá también. ¿Eh? Correcto. Atención. Claro, estamos de acuerdo. Porque cuando estabas enumerando el porcentaje de lo que ha ganado Herediano y Saprissa, sí. Estaba muy rezagado el equipo alajuelense. Simplemente para reforzar lo que estabas hablando en su momento. Okay. La pregunta es muy sencilla. ¿Dónde está el menor nivel de tolerancia? ¿En las tiendas alajuelenses, en las tiendas heredianas o en las tiendas de Saprissa? ¿Quién aguanta menos? No hay ninguna contradicción en lo que te digo. En las tiendas alajuelenses, no hay ninguna contradicción. Alajuelenses es el que no permite nada, porque los demás equipos ya tienen ese colchón. Uno es campeón. El otro casi siempre es campeón, porque vamos a hacer la realidad. Es Heredia, Saprissa, Saprissa, Heredia, la Liga. Heredia, Saprissa, Heredia, San Carlos. Y así, en los últimos tiempos. Entonces, claro que el aficionado liguista, que es un equipo muy ganador, y aunque tiene una racha muy mala de los últimos 7 a 8 años, me quiero parar acá, y esta sí, vengan de a uno, porque la discuto. Está muy mal alajuelense, pero es un equipo muy ganador. No olvidemos eso. El fútbol tiene memoria frágil, y a veces nos olvidamos. Está pasando un momento, una racha prolongada de pocos éxitos deportivos. Yo no me olvido de eso. Por eso es que el vaso está lleno en alajuelense. ¿Quién entonces, rápida, Melissa? ¿Quién tiene menos tolerancia en ese momento? Yo creo que la Liga, por su pasado inmediato, por cómo con una planilla tan amplia, tan llena de estrellas, no logra pelear el título nacional. Y si nos vamos más atrás, es lo mismo. Yo creo que la gente se queda con eso, con las inversiones, con que siempre pasan diciendo que pasan alabando el CAR y al final lo que les importa es el título. A la gente no le interesa en qué puesto está la Liga ahorita, si están de segundos, tercero, lo que le importa es lo que va a hacer al final de la temporada. Sí. Listo, si pueden ser campeones sí o no con esa planilla, y siento que la gente se queda con este sabor de boca, no importa si la Liga está segunda ahorita o no, siempre se fijan en qué hicieron en el pasado inmediato, ahorita perdieron el Clásico. No les importa y creo que no tiene tanto sabor, como decía Juanca, esa victoria contra Jicaral, porque ellos decían, bueno, venimos de perder el Clásico Nacional, lo que ocupábamos era ganarle a Jicaral, listo, eso no se discute. Y ante el último de la tabla, yo siento que el margen de error para la Liga siempre va a ser muy cortito. Y claro que es alajuelense, ok. Sí. A ver, insisto, ¿a qué equipo en el torneo nacional le han dado fichajes como los que le han dado a alajuelense? Sí. ¿A cuál equipo en el torneo nacional le han dado un CAR? ¿A cuál equipo en el torneo nacional le van a construir casi que un estadio nuevo? Bueno, el Herediano ya tiene el suyo, ¿verdad? Pero alajuelense ya anda también por ahí. ¿A cuál equipo del torneo nacional le han dado la infraestructura que tiene alajuelense? A ninguno, a ninguno. Entonces, por obvias razones, si a un equipo se le da mucho, se le tiene que exigir mucho. ¿Qué equipo tiene a Brian? ¿Qué equipo tiene a Celso? ¿Qué equipo tiene a Alex López? ¿Qué equipo tiene a Góndola? ¿Qué equipo tiene a Leo Moreira? En fin, ¿qué equipo tiene Johan Venegas, tuvo a Marcel Hernández y ahí podemos ir sacando? Ninguno otro, ninguno. Es claro que entre más se le da, más se le va a exigir a la Liga Deportiva Alajuelense. Bueno, los dos grandes han pasado ya por Fútbol Club hoy y hemos hablado parejo para los dos, ¿verdad? La gente está que arde las redes, ¿eh? Es normal. Gracias a todos los amigos que están en el Facebook. ¿Cuál? ¿Perdón? Randall no. No, a Alajuelense. ¿Alajuelense? Alajuelense. Sí. Es clarísimo. ¿Puedo desarrollar o suscribir? No, suscribo, pero además va muy de la mano, lo tocaba Melissa, porque de todos los, digamos, líderes de equipo a nivel de la parte gerencial, la presidencia, el que ya de viaje se nota que no aguantó más, es el señor Ocampo. Ya le aguantó mucho a otros, ¿sí? Y no está en condiciones de aguantarle más a este. ¿Y por qué se le aguanta tanto? Porque se acostumbren a la Juelense, no le perdonan a los técnicos nacionales, mientras que a todos los que han llegado fuera les han aguantado absolutamente todo, es la tónica. Y no solo los técnicos nacionales, porque recordemos que antes de Agustín Lleida, por ahí estuvo Javier Delgado como director deportivo. Yo creo que estuvo Víctor Badilla como director deportivo.
Híjole, estamos hablando hace buen rato, ¿verdad? Y no le han aguantado. A Lleida le han dado absolutamente todo y lo que te ha traído es un torneo de liga de CONCACAF y un campeonato nacional. No más. Bueno, y los torneos de liga menor que tanto se jacta la Liga Deportiva La Prensa. No más de ahí. Ah, no, yo separo. Institucionalmente separo lo que son las juveniles o las formativas, con el CAR incluido, del primer equipo. Me parece que hay que separar las aguas. Cuando se hace un discurso inclusivo de decir, tenemos el CAR, tenemos las mejores condiciones, vamos, yo creo que lo importante es decir, tenemos una infraestructura buena, mucho mejor que antes. Hay una inversión también, que hay que ser claro, la Juelense ha tenido una inversión fuerte, empresarial, que ha ayudado y contribuido para todo este presente del CAR y lo demás. Y el aficionado, que está el aficionado, el que es más racional y el más fanático, ¿está bien? El racional dice, estoy contento con lo que pasa en el club. Paso por la avenida cuando voy para la playa, voy para el puerto a comer un Churchill y me a mano izquierda, 6-7 canchas, el hotel, estoy muy feliz. Pero ¿sabes dónde convergen los dos aficionados, el racional y el fanático? Cuando llega al final del torneo y levanta a otro la copa. Ahí se complica todo porque dicen, bueno, ¿de qué me sirve tener todo esto si yo cada torneo, cada 6 meses, no festejo? Y ahí es donde viene el gran problema. Hay que separar y no meter todo en decir, están trabajando muy bien en juveniles. Yo creo que lo que está haciendo la Juelense en juveniles y todo lo institucional, la parte edilicia y demás, es para imitar. Y otros equipos tienen que hacerlo. Pero no separemos, no mezclemos peras con manzanas. Está el hecho de que tenés que salir campeón porque es un equipo que tiene mucha historia, más de 100 años de historia y muchísimos títulos. Entonces, cuando pasan tantos torneos y no ganás, ahí viene el gran problema y el vaso sigue muy lleno. Es lo que te decía. Y eso es otro programa. Sí. De los títulos y cuestiones que se ganan en el U15, U17, el sub no sé cuánto y no sé qué, y cómo nunca se traducen o no se traducen en la mayoría del caso en los primeros equipos.